Ay. Hola Karen, hola José. ¿Cómo andan, boludos? El ¿Cómo pinche que eres Alan humilde cumple. si la humildad El nace Alan conmigo? cumple el miércoles, güey. El Alan cumple el miércoles año. ¿Neta? Sí, güey. ¿Neta? Yo cumplo el miércoles, O Simón. sea, ¿Cómo de septiembre El 3? cumple ¿Cómo que de septiembre los dos, el güey? martes. ¿Martes o miércoles, ¿El 14? Mira, ¿alguien quiere ir top? Güey. Voy a DC No entonces. mames, güey. Ah, no, déjalo. Quería jugar Nasus y olvidar las responsabilidades, pero no. Sí, ya vi. Olvidar las responsabilidades. ¿Qué tal miércoles cumples? Sí, güey, Oye, tengo ni unos 20. no, es 23 que años, qué viejo. ¿Cómo que 28 si parece cholo de 16? En Lican. No ven que ya le cuesta jugar al LOL. El ¿Quién dijo? José. No mames, ¿cómo que 22? El Alan ya lo está reclamando la tierrita. ¡Ay, chicole! Bush, y te dijeron viejo, ¿eh? Me dijeron rucaleta. ¿Cuántos años tienes tú, Karen? A ver, suelta. Tiene 18. ¿Quién lo dijo? Ah, es legal entonces. Es que, güey, te imagínate, Era lo capaz que de ando le. shippeando una morra. O sea, tú Era lo que imagínate que le ando shippeando una morra menor de preocupaba. edad, güey. Yo te creo Era lo capaz, la verdad, Carrick, Yo te creo Bushi, capaz, Bushi si güey. eres capaz, güey. Bushi si eres Depende, capaz, güey. depende. ¿Juegas Genshin? No, güey. Eres capaz, No, güey, no, de hecho nunca he jugado Genshin. Qué bien. Me alegra. No lo sé, Pero si sí güey. jugó el Tower of Fantasy, eso es que lo mismo. No es cierto, en el Tú la Tower otra of vez me Fantasy dijiste que lo jugaste y que soy estaba un bien adulto. chido. Sí, por eso pues son adultos todos los personajes. Literalmente. ¿Es lo que tú crees? Los niños se Eso mueren dicen. a temprana edad. Eso dicen. O sea, ¿están condenados a la extinción? Sí, Suerte, José. básicamente su existencia es nula. Oigan, ¿les Qué gusta chido, Cobra güey, sí, Kai? güey. Casi me acaba la quinta temporada. Voy Yo en los apenas voy en últimos el dos segundo capítulos. Jamás capítulo. la vi. Yo voy en los últimos Ah, la de dos. Andrés. No digo, a ver, ¿a quién Jamás era la donde vi, quedé jamás la dormido vi. a la? Güey, el Ikan es el jungla, ¿ya vieron eso? A la. Sí. No También sé vi ni que qué chingados ya pasó. empezó a salir la última temporada de Rick y Morty. Ah, sí, eso sí lo vi. Está bueno, ¿va? El capítulo. Te quitaron a Jin, güey. Me quitaron Netflix antes de verla. Ni pedo, toca probar. Búscala en Google y te sale. Una Barbie, el enfermo. Asha, ¿no? ¿Cómo que dos? Yo no Lo sé que contra qué quieras. voy. ¿Bushi vas con A Smite? mí ya, yo ya de. Búscala en Google y te sale, Karen, ni pedo. En Chile yo no sé, no te veo con otra cosa que no sea allí. ¿Neta? Maldita Sí, sea, güey. güey, qué chingas voy, Y las güey, veces no que hemos mames. ido otra cosa es porque hemos perdido. Amumu, De hecho, Jin, creo que sí, Yusei. contigo no, nunca he ganado una partida que no sea con Jhin. Ve a No te Mumu, hagas. güey. Uy, me van a sacar counter, mamá. Ve a Mumu, güey. Un Ve a Jax. Mumu por dos. Pues ¿Por ya, qué no? también. Es que Tan estamos fuerte, en ni siquiera Gage. necesita mana. Algo que inicie. A Algo que Mumu inicie, güey. inicia. Un Jarvan o una Mumu. A Mumu o Jarvan Jarvan, no como quieras. inicie. A Mumu fue. Güey, qué A huevo, huevo. el Ikan está caliente. A mí me sacaron counter. Voy a llorar, mamá. ¿Jax? Sí. Tampoco sí. Momento para hacerle la cuenta de Netflix a la Karen. A ver. O sea, o esa de página. Luego te la paso por Discord. Que no la voy a decir aquí en el stream. Porque no quiero problemas. Te la paso por Discord al rato. ¿La de la C? Sí. ¿CC? Al huevo, dos Mucho Grand control de Master. mana. Esos van a carrear, ¿verdad?
Yo confío en los... No, güey. Yo confío en los Grandmaster, En los celos altos. Yo siempre confío en los celos altos. Yo no voy a carrear, güey. Inspector de nalgas carrea, dice. Ay, sí, inspector de nalgas va a carrear, güey. Esto lo van a ver. Ay, este sujeto se va a ir bien split, va con letal tempo, pinche cochino. Ey, el Aurelión ya me lo topé hace rato. Sí, hemos jugado con muchos MT, de hecho. Ese Aurelión es top 50, top 100, por ahí. Los MT está vainillita. ¿Neta? O sea que ese güey va a hacer rotaciones, es que atentos. No, de hecho no rotó tanto. Le ganó un Aureano en rotaciones. Pero sí carreó, sí jugó bien. De hecho creo que la mayoría estamos jugando con el main porque casi todos éramos top en el equipo. Le gané con mi zona mid, pero me culió en la cara. No rota, dice. O sea que macro una caca, pero micro bueno, excelente. Oye, ¿tú qué haces aquí, güey, espérate, la voz le está arriba. Sí, yo, ¿tú qué haces aquí, rota? ando rotando, güey. Ando. ¿Eres main mid? Soy un... Que güey, pues no me puedo meter, te recuerdo que soy un pike. Me borran de un toque. Viene con su estudio. No ayudaste nada, güey, literal no ayudaste nada. Como no, güey, jalá la teta si van. Le tengo una teta. Mira, el Jax está aquí, Ay, güey. Yo no tengo ni ulti, güey, no, ni siquiera... Hagan heraldo. Vale, pues no peleen y ya peleen. No, la pena, ya. Voy para allá. Ayúdenlo. Pero tú la tienes que hacer rápido, Lican, porque si le das tiempo de rotar. ¡No! No mames, sale. La cagué. Lo dejé a uno de vida, no pinches. ¿Qué estoy? Lo dejé a uno de vida. A la madre. Oh, what? Lo que me bajó de básicos el Jax. O sea, ve mi vida. What? Que te metieron y no te mataron. Y es, ay, se canceló la animación porque justo tiro ulti, what the fuck. Me voy para medio, tiro aquí al rincón. Eso intento. Me voy a tirar primero torres, yo sé. A la madre. Me canceló la... Ay, qué mamado. No. Me gastó ulti el 3. Digo, ah, ya se murió. No mames lo que pega este wey. Lo que lo salvó, lo que lo salvó la Yumi. Vamos a jugar. Pero no me robes el gordete. Ay, Jesucristo. Pero te vi atrás de mí, fue mi imaginación. ¿Cómo? Te juro que creí ver a alguien aquí. Te juro que creí ver a alguien ahí. ¿En el mapa? Sí, no, sí, atrás de mí, literalmente atrás de mí. Igual y fue mi pendejez mental, ¿no? Pero te juro que vi a alguien ahí atrás. Estoy viendo esa parte del stream, pero... Ahí está ya, o sea, literalmente, ahí sí baja ya es culpa de él. No sé si llegue. Sale dragón otra vez, ¿eh? Sale dragón en 15. No, no voy. ¡Uy! 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 ¡Rápido, Reyes! ¡Rápido! ¡Fast and Furious! ¡Jarvan, confío en ti, Rey! ¡A huevo, Jarvan! ¡Bien, Jarvan! ¡Bien hecho, güey! ¡No mames! ¡Eso ya no, güey! ¡Bien, Jarvan! ¡Tú puedes!
Síguete esforzando, rey, síguete esforzando, güey. No, esa pelea no. No, ¿por qué? Ay, se va a morir mi cara. O tal vez no. ¡Ah, bien, Jarvan! ¡Eso es todo, rey! Siempre creí en el Jarvan. Jamás dudé, chat. Jamás dudé en el Jarvan, ¿eh? Siempre creí en él. Yo siempre dije, no, ese Jarvan va a carrear. Lo vi desde el pick y dije, no mames, este güey trae. Este güey trae. No fuera yo porque ya estoy muerto, güey. No, está muerto, ¿verdad? Hermoso, ya señora, se murió. No, ay, sí, yo siempre confío en ese, güey. Mira, ya estamos ganando, güey, no mames. Ya veo que usted dice pura mentira. No. Los avances son varias fotos, son como 7 fotos, güey. Están verguísimas, güey. Ah, sí, ya lo vi. Y no es un mod, ¿eh? Y no es un mod. Y este cuadro, ya no me siento cómodo aquí. Pero pues, yo seguí ahí, ¿no? Porque pues, ya había comprado las cosas. Ya había puesto mi dinero. Ya había puesto mi dinero. Ese es el problema de enamorarse de una persona de un grupito de amigos. No, no, no. Gracias a Dios nunca me ha pasado. Bueno, ya empezamos, empezamos a tomar. Pero pues yo me sentía muy incómodo ahí, ¿no? Así que yo como que estaba lejos. Pero pues ya ven, con el alcohol como que se... Como que los sentimientos como que... Entonces sí, pues me sentí... Sí, entonces como que me sentí triste en un momento. Y pues me fui y me alejé más de todos ellos. Y en eso se acerca esta morra y yo así como de... ¡Ay, no! ¡Ya no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Sí? No, ¿ya la empecé? Sí, sí. Como la de... ¡Aléjate! Sí, y sí. No se peleó. Sí, 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 casi, casi. Y pues... Y pues me empieza a decir como de, ¿qué tengo, no? Y yo como de, no le quería decir porque realmente pues no. Me iba a soltar a berrear ahí si le empezaba a decir algo. Y pues ya empecé a decir, no, pues dime. Y en una de esas me dice, por mí o algo así. Y yo así como de, ajá. Y me dice que por qué, que no sé qué. Y pues empezamos a hablar ahí. Y y pues le dije pues lo que nunca, o sea, le dije que nunca me dijo que bien, qué pedo, ¿no? O sea, que quería. Dije que le costaba haberme dicho no lo que quería. Y en eso me dice, pero yo siempre te dije que solo quería tu amistad, cuando nunca. O si te mandan a la friendzone, no es que ya te mandan a la friendzone, es que te mandan solito. Dígate, dice, solamente como amigos, le dices, adiós, mucho gusto, fue un gusto conocerte, bye. Justamente fue lo que hice ahorita, pero es que, bueno, o sea, a lo que me refiero... A lo que me refiero es de que en su momento nunca me dijo que solo quería eso, ¿sabes? Exacto, y eso es rastrero, porque eso es jugar contigo. Uh-huh. O sea, y le dije eso, y me dije, pero, y me dijo, no, pero es que yo sí, siempre te dije así, y le dije, entonces... Caitlyn. Okay. Ahora sí, sí, sí. Y entonces le dije como de que, o sea, ¿de qué se trata esto, no? O sea... Solo querías algo cuando te trataba bien, solo querías algo, ¿sí? Así. O sea, y me decía, no, pero es que yo solo quería que fuéramos mejores amigos y todo eso. Y le dije, ¿y cuál es tu definición de ser mejores amigos? Y le planteé muchas situaciones donde, ¿qué quieres, que solo te hable eventualmente, como lo hacíamos antes? ¿O que nos desvelemos hasta las 6 de la madrugada jugando videojuegos, hablando de cosas... De la vida. Me perdonas, güey. Pero yo no hago eso ni con mi mejor amigo, güey. O sea, ¿cómo no? No, hasta las 6 de la mañana, no. O sea, y también, o sea, coqueteándote, o sea. Nomás no. Les digo que ellos ganan en late por mucho. Demasiado. Hay que cerrar la partida. Hay que cerrar la partida. Tenemos una Lux, ese güey va a cerrar. Sí. ¿Por qué carajos tenemos un Jace?
Porque es Bushi. ¿Bushi? ¿Sí? Ah, con razón. Porque es Bushi. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, mientras... ¿No? Va contra Nasus. Si consigue Nasus daño, no lo veo mal, pero... No sé. Va contra un Nasus. ¿Alguien aquí lo invitan a citas? ¿Alguien aquí lo invitan a citas? Si no eres mujer, nunca te van a invitar a una cita. Ustedes no los invitan. Firmo lo que dijo. Ah, así, así te lo pongo. Si no eres mujer, jamás te van a invitar a una cita. Sí me han invitado, sí me han invitado. Sí me han invitado. ¿A cita? No, no, no. Bueno. Te han dicho quieres salir, más nunca te han dicho quieres ir a una cita. Estoy seguro de eso. No, a mí sí, real, sí, sí, sí. Hola, Apple, ¿cómo estás? Gracias. Ojalá ganemos, Apple, ojalá ganemos. A mí jamás en la pinche vida me han invitado a una cita. Es más, yo he invitado a citas y me han dejado plantado. Ah, bueno. Yo también. A mí eso nunca me ha pasado. O sea, el 50, ¿no? El 50 por, no, el 80% de las veces que he ido sola al cine ha sido porque me han dejado plantado. Ah. Sí. Yo disfruto mucho ir al cine sola. Ah, yo igual, pero cuando ya yo, sabes yo a partir solo. De ahí, yo a partir de ahí empecé a disfrutar yendo solo. Pero y ahora ya no invito ahora ya nadie invita a ninguna mujer al cine, literalmente. Desde ese momento no invito a ninguna mujer al cine. Vamos al cine, Karen, entonces. Dice que no lo siente. Ah, mamá, me lo tanqué yo. Qué pedo, mi soporte vino fallado, ya está todo madreado. Me pegó un monstruo de láser. Ya viene manoseado, ya me ayudaron. Dejar plantear a la pinche gente culera. Te digo que en mi vida es normal la mala suerte. Ya, pues yo estoy acostumbrado a la mala suerte y. Y por eso yo ya me hice la definición de que en mi vida pues voy a estar solo, bueno, no hay buen, pedo, güey. Buen tradeo. Buen abuso de rato. Yo ya me vi en mi futuro. No, ya comí las frutas. Y o sea, pues sí. O sea. Ay, le pica el flash, estoy sí me vi. El biscuit. Sí, pero eso se... Ya se comió la frutilla el lecon. Yo hace rato estaba jugando una partida con Idelia y y se me salió tirar la ulti así de primera, o sea, pero porque fue misclick y el enemigo me pone Idelia. Y le dije, se me había bugado el cerebro. Lo pude haber matado y me pude haber ido. Vamos a comer un elote al cine, yo invito el elote al cine. Vivimos en una sociedad donde el elote está más caro que la ida al cine. Ay, estoy disco, perdón. ¿Te imaginas que fuera verdad eso? Fue esta semana. Puede llegar a pasar. Barato. Los cines están bien baratos, güey. Sí, o sea, pero no, puede llegar a pasar eso. O sea, si quieres gastar en el cine, vas al VIP. Ahí sí dices, no mames, ahí sí está caro. Pero ¿por qué vas a gastar? Ahorita estos tres días que pasaron el... Sí, 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 ah, porque hubo un aniversario o algo así, ¿no? No, fiesta del cine. Ah, sí, eso. Es lo que hicieron. Estaban 69 pesos el... De Cinépolis. Yo hubiera ido al cine si hubiera tenido alguien con quien ir, pero pues como no tengo con quien ir... Sí me pasa. Y la neta sí está chido ir solo, pero la neta me da hueva, güey. Sí. Ah, pues yo al concierto que fui solito. Tío. O sea, a mí sí me gusta y todo, pero me da hueva. Como de... pues ya ves que te dije que fui a un concierto, ¿no, güey? Ajá. Yo fui solito y me encontré pues a varias personas que fueron solitas. Y no sé, pero también me dio... Sentí raro porque... Llegar y gritar... Mucha gente pequeña. Llegar y gritar, ¡hagamos un grupo de los que vinieron solos! Sí, casi, casi. Pero fíjate que como mi lugar era de uno, a los dos lados, a la izquierda y a la derecha, igual eran personas que iban solos. ¡Ah, huevo, güey! Sí. Entonces como que ahí empezaba a hablar y la chava me dice, ¿veniste solo? Y yo como de, sí, ¡ay, yo sí! También, que no sé qué. ¿Y de qué era el concierto? Es cantante. ¿De quién? Habla hispano. O sea, habla español. Bueno, canta en español. Pero se llama. Un cantante que canta, dice. Un cantante que canta canciones. Un cantante que canta canciones. Se llama. ¿Se llama cómo? ¿Cómo? Justo se te ahoga el micro. H-U-B. Es que no sé que tienes un ruido de fondo, pero te está ahogando el micrófono. Un B, H-U... ¿Un B?
Un B. ¿Lo conoces tú, Aldrin? Me suena, pero no sé, no estoy seguro. No, yo la neta no. Como... románticas. La fiesta del cine y no la aproveché. ¿Cómo? Ah, yo aunque hubiera querido aprovecharla no hubiera podido. Uy, güey, si estás muertísimo, ¿verdad? Qué asco, sí, pues me caían los dos. Pero vas bien, ¿no? Vas bien, vas bien. Por lo mismo, imagino que vino la otra. Oigan, ¿y el Ican estaba enojado o por qué ya no habló, güey? No sé, desde yo media partida se fue. Es que desde la tarde que estamos con nosotros, sí estamos medio pilcadillos. Con razón. No, pues es entendible, ¿sabes? Sale dragón. ¿Quién es la jungla? El Manu sí viene. El Manu sí viene. Yo también dije, ¿quién es el jungla? Hola, Timo. ¿Quién es el Bushi? ¿Quién es el jungla? Linchen al Bushi, por favor. Hola. Está el perro acá. Está el perro. Mazos que rotan, banda. No, ¿cuál para atrás? Ganamos esto. Lo metí Exhaustar. No tiene nada que hacer ahí. ¡Bum! ¡Estoneado! Igual acá. ¡Muertos! ¡El dragón! Es que ¿Tiene marca? ¡Hija de la chingada! ¡Ya está muerto! ¡Qué bien que te di visión, güey! ¡Qué bien que te di visión, güey! Es que si... Yo no sé ustedes, pero yo digo que report top, ¿eh? O sea, el Lazus rotó y nuestro top no rotó, güey. Eso ya habla mal de él, ¿eh? GG, report. GG. ¿Para qué va a rotar si no haga sacar? Repito, reporto. Ahí pudieron haber ganado, pero entraron de uno en uno. Literal, entraron de uno en uno. Así como de, bueno, primero voy yo. O sea, primero entró Tristana muy mal. No entró, de hecho, primero entró Lalistar. Ajá, Lalistar no aguantó nada, ¿eh? Es que me lo bursté antes de que ulteara, güey. Me lo bursté con mi ulti antes de que pudiera ultear él, güey. Y luego entró el Echo y ya nos lo agarramos. La Shyvana se puso a hacer dragón solita. Y después de que matamos, sí, después de que matamos al Echo, yo agarré al Nas. Viene el Kennen, ¿eh? ¿El Kennen? Digo el Kennen, el Echo. No sé, banda. Mi cabeza no está en este lugar. Ayúdame, cállame, ayúdame. Yo. ¿Tiene marca? Puerta. Mantenemos. Hay que abusar del early. Literal. La tiramos, ¿no? Espera. No. Ah, sí. Sí, cae. No. ¿O sí? Cae, ¿cómo que no? No sé. El Aldrin bien violento. Sí. Ya sé, el Aldrin se levantó hoy bien violento. Se levantó y dijo, hoy voy a ser violento. Hoy voy a violentar a gente. ¿Qué dice? Y el Aldrin se levantó y pateó a su perro. Y dijo, quítate, güey, no violento. Si una vez te levantas en la madrugada y vas pasando por su casa y por error pisas a tu perro, el perro va a pensar que te levantaste solo para patearlo. ¿Es neta? Sí. Oigan, ¿y por qué no subir al Manu? ¿Quién es el Manu? No, no es cierto. Ya está, ya lo subí. Está como cuando dejan a Soliria. ¡Hola, sí, Manu! ¿Cómo estás, hermoso? No le hagas caso, no te quería subir. Sí. Es que yo no pienso. Pensar no es mi pasión. Pensar no es mi fuerte. Bueno, ya va a volver a bajar. ¿Viste la guancheteada que le puse a esa Tristana, güey? Sí. Abrazos. ¡Es mi fan, claro! Nuestro fan. Ay, no estoy. Oh, ah. ¿Y ese, o sea, nosotros farmeamos minions, esos güeyes farmean Jace. Nah, bueno, yo al estumbe. Repito, ¿por qué un Jace? No me pedo. Yo no tengo flash, yo me voy retirando, wey. Piensen no quedarse. ¡A la madre de ese tipo! ¿Por qué se...? ¡What! Se lo aventó encima.
¡Che, mano culero! ¿Por qué avientas dragones, güey? Mira, se va a morir el baboso. El mando a la banda aventando a la dragona. Avéntamela si van a Manu. Este baboso. Ruseo de Heraldo o ya directo Drake. Uno huele para papá, papá, papá. Oye, Aldrin, ¿por qué gastaste este flash, güey? Porque me tiraron. Me mandaron al lado a la Shyvana. No, Aldrin, ¿por qué? No, ya, ¿por qué gastaste este flash, güey? Emotional. O sea, si tú te peleas y tienes un equipo, o sea, que no es malo. ¿Dónde está? Y yo que recién llego, pues. Naval. Naval. Navalja, no sé quién es ese. ¿Qué juego es ese? Este es el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos Guerra. No mames, que alguien lo agarre ya. Storm down, approaching. ¿De qué tratas de juego? ¿Has jugado Age of Empires? Bueno, pues es casi lo mismo, pero del Señor de los Anillos. Nada más que este juego es por tiempo. Es como si fuera un Clash Royale combinado con Age of Empires, pero del Señor de los Anillos. Deserted misery. Lo único malo es que ahorita no puedo mover nada, güey, porque ya me... Ya agarré otro de 200, ya tengo dos de 200. De ahí en fuera ya no tengo nada. Podría poner arqueros este, güey. No, tú no. Podría poner esos arqueros.
Yo streamé ese juego, te voy a seguir ya que entré aquí para apoyarte, bro. Anubis, bienvenido. ¿A poco streamas este juego? Nice, ¿qué comandantes tienes? En fin, eso pasa cuando no pones pared, sí. No puso pared, yo sí por eso con la camisa. A huevo. Alation. Esto lo debería empezar a usar ya. A Gandalf. Lo empezaré a usar a Gandalf cuando consiga a los caballos de nivel 3. Deserted miseries. Destiny chasing. No, bro, me malinterpretaste. ¿Te refieres a LOLcito? ¿Te refieres a Wild Rift? ¡Ah! ¿Te refieres a Wild Rift? Con razón. Ya quiero subir esto para poder subir la sala del trono, carajo. Va a tardar 6 pinches horas. Yo estoy en League of Legends Wild Rift. Ah, ya, entendible. Entendible. Pero yo como streameé un chingo de cosas, no solamente streameé un juego, pues... Ahí me divierto con todo. ¿Qué pasa con Karen? ¿Qué estás con Karen? Y entré aquí pensando que era Wild Rift y dije, bueno, no me empecé a jugar igual. ¡Ah! Es que sí jugué Wild Rift durante 4 horas, pero ya me cansé. ya me cansé. ¿Qué traes con Karen tú, José? La iba a invitar a jugar, pero creo que se fue. Seguramente, ahorita aparece por ahí en Discord. Mucho troll, gol. ¿No te late el juego de Pokémon Unite? Lo jugué en su tiempo. Y dije, está divertido, pero la neta... prefiero LOLcito. No te voy a mentir, prefiero LOLcito. Prefiero el League of Legends. Se la voy a pagar al Bushi este vato. Ya los de nivel 90 ya no, ni de cerca pueden conmigo. Pero es bueno agarrarlos para tener más poder de anillo y subir el anillo más rápido. Si subo el anillo más rápido, voy a conseguir esto más rápido. Si consigo esto más rápido, voy a subir con personajes más rapidongo. Pero ahorita ya necesito estar sacando de 200. A ver qué tan enviciados están esos. Es que mira los viciados que están esos cabrones. Puro farmeo, güey. Puro pinche farmeo. No hacen otra cosa que farmear estos. Pero nosotros no nos quedamos atrás. Aquí está Dato.
Estos detox son también malos, ¿verdad? Son, son como, no están. Gala está muy atrás. Gala está muy atrás. Gala va muy por detrás. Gala apenas tomó esto, ¿verdad? Sí. Esto lo tomó Dato, bien Dato. Nosotros ya tomamos dos, que fueron estas dos. Ah, no, Dato tomó dos, bien, Dato tomó dos. Apenas FMT tomó un. Para nivel. Eres de vos, José, bye bye. Oye, ese bebete. Eres de vos, José.